¿Qué tal? Bienvenidos a ABC Noticias. Muchas gracias por acompañarnos en la información del Canal 28. Vamos a comenzar inmediatamente con el reporte que le tenemos para usted. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento abrirá 12 pozos que abastecerán de vital líquido a las 25 colonias que actualmente no cuentan con agua, así como a otras zonas de la ciudad. Asimismo, se hace la invitación a denunciar y a cuidar el agua. Nos lo dice el presidente de la Junta Municipal, Mario Mata. Hay un desabasto. Tenemos un 4% de la población que no tiene servicio. Esto no significa que el otro 96% tenga 100% de servicio. Para eso hemos incorporado al día de hoy 12 pozos. Estamos hablando de 250 litros por segundo. Tenemos que incorporar un total de 26 pozos para llegar a 600 litros por segundo. Son 25. A estas 25 colonias son las que decimos que es el 4%. Tenemos tres situaciones. Una fue el 15 de junio, otra fue este lunes y otro día fue el día de ayer, donde tuvimos algunos pozos fuera de operación por fallas en la Comisión Federal de Electricidad. Cuando ustedes detecten una fuga en su medidor o en su colonia, no la hagan saber al 073. Incluso también ya tenemos un número telefónico de WhatsApp. Mire, el número de WhatsApp es el 614-166-616. Lo repito, 614-166-616. Usted nos manda un WhatsApp con el problema, sobre todo con una foto si es fuga y la ubicación, y nosotros responderemos. Si en su recibo le sale un consumo diferente al que usted naturalmente tiene, ahí en el recibo viene la gráfica. Si ve un salto en su recibo, inmediatamente acuda con nosotros. Para aliviar un poco el desabasto de agua en algunas colonias de la ciudad, la presidencia municipal informa que va a rentar pipas para suplir agua a las viviendas que actualmente padecen desabasto del vital líquido. Hay que recordar que otras pipas de otras dependencias también hacen lo mismo. Ahorita vamos a tener ya 4 pipas con las que les vamos a estar dando servicio, que es una de la presidencia municipal y 3 que son rentadas. Nosotros, bueno, las vamos a pagar de acuerdo a los costos que la Junta de Aguas lo está pagando ahorita. La pipa son dos tipos de pipas, una de 10.000 litros, otra de 20.000. La de 20.000 cuesta más o menos por viaje 1.200 pesos. La de 10.000 cuesta... No, perdónenme, la de 20.000 cuesta 800 pesos y la de 10.000 cuesta 400 pesos, y esos son los costos que nosotros vamos a pagar de acuerdo a lo mismo que la Junta de Aguas lo está haciendo. El titular de la Dirección de Mantenimiento Urbano, Félix Martínez, nos confirma que durante la pasada administración se utilizaba el agua potable para regar los parques de la ciudad. Estamos en pláticas con el ingeniero Mario Mate, estamos en comunicación constante, derivado de lo que se ha venido a presentar una problemática del agua. Ha comentado el regidor del PRI el día de ayer, el regidor Peña, que se regaban los parques con agua potable. Efectivamente, antes de entrar a la administración nosotros detectamos esa problemática, detectamos que 300 parques de la ciudad de Chihuahua se regaban con agua potable en las anteriores administraciones, y pues esto nosotros lo cambiamos, lo atendimos a la brevedad y ya estamos trabajando con pipas de agua tratada para atender este asunto. El clima nos va a dar un poquito de descanso este fin de semana, ya que se prevén lluvias en la capital y en Ciudad Juárez, mientras que en localidades como Moris, Urique y Morelos se esperan altas temperaturas que podrían superar los 50 grados centígrados. Con temperaturas de hasta 38 grados centígrados y probabilidades de lluvias es lo que se pronostica para este fin de semana en la ciudad capital. Así lo informó Ildefonso Díaz, meteorólogo de Protección Civil del Estado. Sí, aquí en la capital iremos a estar unos 38 grados debido a que vamos a tener un sistema frontal que viene por el norte, así como la humedad que está entrando por el Atlántico. Entonces, esta humedad va a provocar sobre todo algunas lluvias ligeras, dispersas, en todo lo que viene siendo la zona noroeste, occidente, suroeste, y nos va a tocar algo aquí en la ciudad, algunas lluvias dispersas. Asimismo, el meteorólogo de Protección Civil del Estado indicó que para Ciudad Juárez se prevé lluvia este fin de semana, misma que podría venir acompañada de granizo, ante lo cual se ha emitido una alerta a la ciudad fronteriza.
Además indicó que la localidad de Moris ha registrado temperaturas que han subido hasta los 50 grados centígrados. Bueno, pues ahorita básicamente, por ejemplo, hoy tuvimos en Moris 50 grados, en Morelos 46, en Urique 42, Chinipa 43, que va a estar en ese tenor, o sea, bajará uno o dos grados por este sistema frontal y esta humedad que está entrando. Pero sí, sí, continuamos con las temperaturas arriba de 40 grados en muchos municipios de la entidad. Ya para finalizar, Ildefonso Díaz lanzó un llamado a la ciudadanía a mantener limpias sus coladeras y no arrojar basura a la calle. Esto para evitar el taponamiento de las alcantarillas y en caso de que se registren lluvias este fin de semana en la capital, el agua pueda correr de manera natural. Informó para Canal 28, Gabriela Chacón. Y ante este temporal caluroso, lo único que podemos decir es que benditas lluvias, es que de acuerdo a datos proporcionados por Protección Civil del Estado, la época de lluvias que se espera para este año será similar al del año pasado, el cual, se nos dice, apenas fue suficiente para la agricultura. Igual vamos a tener lluvias, casi como el año pasado, igual con cantidad de lluvia, cantidad de milímetros, eso permitirá que, bueno, pues, que sigan las actividades agrícolas. Sí, ahora estamos, lo que estamos viendo ahorita, al menos en esta entrada de temporadas de huracanes, bueno, de ciclones tropicales, estamos viendo que la humedad está entrando más por el Océano Atlántico, pero también la humedad también nos va a afectar por la que venga acá por el Océano Pacífico. Esto va a permitir que tengamos este año pues, una cantidad importante de lluvia aquí en Chihuahua. Sí, sí, vamos a continuar al mismo nivel del año pasado. Sí, sí, sí. Bueno, continuando con el tema del desabasto de agua y las acciones que se están emprendiendo por parte de las autoridades, el día de hoy la presidenta municipal de Chihuahua, Maru Campos, explicó o informó que ya habló con los dirigentes de la CTM en Chihuahua para que pues, prácticamente soltaran las pipas que tenían detenidas y que fuera el ayuntamiento el que las usara para surtir de agua a varias colonias vulnerables. Yo le pido a los regidores del PRI y se lo pedí en su momento en algún medio de comunicación por aire, pues que no detuvieran el uso de varias pipas que estaban desgraciadamente siendo detenidas por un sindicato, por la CTM, específicamente tenían esas pipas guardadas, cooptadas y bueno, pues yo hablé personalmente con los dirigentes para pedirles que dejaran, que soltaran esas pipas para poder hacer uso de ellas aquí en el municipio de Chihuahua. Desgraciadamente se tardaron 2 días en soltarlas, pero les agradezco que ya lo hayan hecho porque no hay nada no hay nada peor que lucrar precisamente con esta necesidad de los chihuahuenses. Entonces, bueno, les agradezco que ya hayan soltado las pipas y que ya las podamos usar aquí en el municipio de Chihuahua. Obviamente no son gratis, obviamente hay que pagarlas, pero bueno, ya en eso está la Junta de Aguas. También la presidenta municipal Maru Campos dio una explicación y dijo que se va a investigar el por qué una pipa con los logos del Ayuntamiento de Chihuahua estuvo en un fraccionamiento llevando agua a un diputado federal. Bueno, el diputado lo decimos nosotros, Maru Campos dijo que se va a investigar, pero que como se trascendió en un medio digital, no se le llevó agua a la directora del Colegio de Bachilleres en el estado, Teresa Ortuño. Era agua tratada, ellos estaban con esa agua tratada, estaban regando un parque y pidieron desgraciadamente algunos vecinos de ese fraccionamiento que cargaran esa agua de la pipa para llenar los baños en sus casas, pero de ninguna manera está involucrada ninguna funcionaria de gobierno del estado, fueron vecinos que viven cerca de esa funcionaria, pero esa funcionaria no tiene absolutamente nada que ver, lo quiero dejar muy claro, y bueno, pues están tomando medidas con los operadores que llevaron esa pipa porque no recibieron instrucción ni de una servidora, ni de su director de mantenimiento urbano, ni de su subdirector, entonces pues estamos investigando para tomar las consecuencias con los empleados del municipio, no se puede lucrar ahorita con este vital líquido cuando la ciudadanía está tan necesitada. El día de hoy se llevó en el juzgado primero de distrito con sede en esta ciudad capital la audiencia a la que convocó el Poder Judicial Federal para tratar el tema relacionado con el presunto desvío de fondos del gobierno de Chihuahua hacia el Partido Revolucionario Institucional. Habían sido citados tanto el gobernador del estado César Duarte como el secretario de Hacienda del estado Jaime Herrera Corral, así como entre otros Gerardo Villegas,
ex administrador de la Secretaría de Hacienda, Jesús Olivas, Karina Velázquez, la diputada, en fin, varias personas. Este 23 de junio del 2017 se llevó a cabo en la Sala de Juicios Orales del Poder Judicial de la Federación la audiencia de formulación de imputación a los exservidores públicos Jaime Herrera Corral, Jesús Olivas, Miguel Ángel Mezquitic y el tesorero del PRI, Pedro Mauli, mismos que son acusados por la FEPADE por el delito electoral al desviar recursos públicos al PRI, esto durante el proceso electoral federal del 2015. En dicha audiencia también estuvo presente la secretaria de la Función Pública, Stephanie Olmos, quien expresó a la salida de los juzgados federales que esta audiencia es un hecho histórico. Es un hecho histórico en Chihuahua que se haya presentado este caso, esta denuncia por retención indebida a los servidores públicos del gobierno del estado. Parte de la gravedad de estos hechos de corrupción que se llevaron a cabo durante la administración del exgobernador César Duarte es que se normalizaron este tipo de actos, inclusive este tipo de actos de retener parte de su salario a los servidores públicos. En esta audiencia, los agentes del Ministerio Público de la Federación expresaron con mucha claridad sus imputaciones en contra de los inculpados, dieron todo el detalle de por qué estos representan actos ilegales, dieron toda la normatividad de por qué está prohibido retener cuotas, pedir cuotas y hacer aportaciones a partidos políticos por parte del gobierno del estado. Explicaron también que se incumplió al estos montos no haber sido registrados ante el INE, ante la Unidad Técnica de Fiscalización. Asimismo, la secretaria de la Función Pública indicó que el juez Eduardo Javier Torres Sáenz fijó la audiencia de vinculación a proceso para los imputados el próximo 27 de junio a las 9 de la mañana, donde además precisó que en este caso existen dos ilegalidades cometidas por los imputados, que son descontar dinero a los servidores públicos y amenazas contra los mismos. Insistíamos en que hay dos ilegalidades que se cometen aquí. Una primera en el hecho en sí mismo de descontarle el dinero a los servidores públicos, pues de amenazarlos para que estos permitieran de alguna manera el descuento. Y el otro es que estos recursos que se le tienen al partido político nunca ingresaron formalmente a sus cuentas, no fueron reportados al INE y representan en este sentido faltas ante la autoridad electoral. Ya en eso el gobierno del estado no es denunciante, y en este caso son las autoridades electorales. A los exservidores públicos se les acusa de autorizar y permitir el desvío de 14 millones de pesos, esto a través de cheques mensuales. Es importante destacar aclararles ese tema en cuanto a los montos y en cuanto a las fechas. Lo que nosotros como Secretaría de la Función Pública documentamos fue cómo descontaron dinero en toda la administración, es decir, 2010-2016. Eso nos da un monto de 79 millones contando únicamente las secretarías de Estado. Hoy ante el juez, la Fiscalía, por su materia de competencia, ellos se centran nada más en 2015, en el proceso electoral federal de 2015, y ellos explican con mucho detalle nada más los datos de 2015, que son 14 millones. Por eso van a escuchar ustedes esa cifra de 14 millones que corresponde al proceso electoral federal de 2015. Pero en realidad esta conducta la hacen durante toda la administración, y tenemos ya otras denuncias presentadas que van en un nivel menor de avance, pero ya se presentó otra nueva ante FEPADE, sobre las detenciones que se hacían en la Junta Municipal de Aguas de Ciudad Juárez. Era la misma dinámica, los mismos porcentajes, se entregaban igual al partido, pero en este caso al partido municipal. Entonces, la cifra va a ir aumentando conforme se vayan concluyendo el resto de las investigaciones. Es de mencionar que en esta primera audiencia los grandes ausentes fueron el exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jaques, la diputada local, Karina Velázquez, y el exfuncionario de Hacienda, Adrián Dosal. Informó para Canal 28, Gabriela Chacón. El juzgado séptimo de distrito de amparo en materia penal con sede en la Ciudad de México sobreselló el juicio de amparo que había tramitado César Duarte para que la Procuraduría General de la República le informara si existía alguna investigación en su contra. César Duarte Jaques habría solicitado a la Procuraduría General de la República que le informara si existía alguna investigación en su contra, sin embargo, no obtuvo respuesta. Ante esta situación, interpuso un amparo con el fin de que la justicia federal obligara al organismo a informarle sobre investigaciones en su contra. Lo anterior después de que Jaime García Chávez presentó una querella ante la PGR en contra de César Duarte por enriquecimiento ilícito y peculado en noviembre de 2016.
El Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia penal con sede en la Ciudad de México sobreseyó el juicio de amparo de acuerdo con el expediente en el Consejo de la Judicatura Federal. Se dijo en el juzgado que no se protegerá a César Duarte. Al exgobernador parece se le ha terminado el cobijo, pues ni siquiera su partido político le ha dado respaldo. Militantes exigen se le quiten sus derechos, mientras que legisladores federales tricolores, así como de otras bancadas, también exigen se dé con su paradero. Informó para Canal 28, Juan Pablo Tello. En medios nacionales, el tema de César Duarte y la presunción de los delitos que ha cometido son ya constantes, lo vemos tanto en radio, televisión, en medios digitales. La periodista Paola Rojas cuestionó la credibilidad del gobernador, del exgobernador César Duarte al cierre de su administración. En su columna de El Universal aseguró que Duarte mintió a los chihuahuenses cuando aseguraba que dejaba las finanzas sanas. La periodista arremete contra el gobierno federal por no investigarlo en su momento. Pues mire, hay quien dice que a raíz de este operativo de justicia para Chihuahua, lo que se está dando es una cacería de brujas, pero cuando observamos los elementos objetivos de por qué están siendo detenidos, nos damos cuenta de los testimonios del desvío de centenares, si no es que ya miles de millones de pesos por varios funcionarios cuyas carpetas de investigación han terminado con órdenes de aprehensión y su reclusión en las penitenciarías de Chihuahua. En este sentido, la presidenta del Congreso, Blanca Gámez, nos dice pues, que no existe persecución en contra de funcionarios públicos. Las investigaciones de la Fiscalía integran los elementos suficientes para las detenciones que ahora ellos son juzgados. Yo no creo que sea persecución. Si hay, como lo ha declarado el fiscal, que hay más de 50 carpetas de investigación abiertas, entonces pues yo no creo que haya que sea esto una persecución, porque además pues hay elementos, o sea, si no hubiera elementos, pues no creo que estuvieran en este momento en la situación y como se encuentran ya ahorita algunas funcionarias y funcionarios detenidos. O sea, si fue una persecución, pues yo creo que hasta ahí pararía, pero desde el momento es que están detenidos es que hay elementos suficientes para actuar de esa manera. Por orden de un juez de control, se le dictó 8 meses de prisión preventiva como medida cautelar a Germaín Lezama Cervantes, representante legal de la empresa Kepler Soluciones Integrales, detenido en Puebla el pasado 20 de junio por el presunto desvío de 130 millones de pesos en complicidad con funcionarios gubernamentales de la administración pasada. El pasado 20 de junio fue capturado Germaín Lezama, empresario que en complicidad con César Duarte, Antonio Tarín y Gerardo Villegas fueron presuntamente responsables por el desvío de 120 millones de pesos a través de la empresa Kepler Soluciones Integrales, por lo que el día de ayer 22 de junio compareció ante el juez de control que le dictó 8 meses de prisión preventiva. El empresario poblano es el primer implicado en el desfalco del Estado que no fungía como servidor público en Chihuahua, siendo partícipe, según se presume, de este delito a través de la simulación de procedimientos de contratación de servicios para el Estado de Chihuahua. El desvío, según se dio a conocer en la audiencia, se dio a través de 4 pagos por servicios no prestados, afectando con ello al erario. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Vamos a una pausa. Regresamos en un momento con más información. La fatalidad que le ocurre al PRI en Chihuahua, donde la figura del exgobernador es un contrapeso en el proyecto político de 2018, no es cosa menor, y ya lo habían vaticinado en el Sendel PRI, en el Congreso y hasta en Los Pinos, donde los más hicieron mutis y en donde solo algunos se atrevieron, cual hombres libres de toda culpa, a lanzarle piedras al exgobernador de Chihuahua, como la amenaza que se cernía sobre la humanidad de María Magdalena. Pero la política es así, caprichosa y vanidosa. Y los políticos en México son como esos hombres y guerreros de la mitología griega, de la que escribió Homero en la Ilíada y en la Odisea, donde unos caían y otros eran levantados por la divinidad.
Y en esa clase de entuertos está el futuro del exgobernador José Reyes Baeza, a quien irónicamente ahora, en el momento más crítico para su partido, le han encargado el muertito y el futuro del PRI en el estado de Chihuahua. ¿Cómo podrá Reyes Baeza resolver los acertijos y hasta la cruda moral de aquella disputa con César Duarte, luego de las declaraciones de este último y de su secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, sobre el monto y el origen de los pasivos que condujeron a engrosar las deudas en el estado de Chihuahua? Fue también aquel septiembre negro de 2014, aquel mes en que por primera vez Reyes salía literalmente del exilio, al que fue condenado por las declaraciones de la deuda pública, que según César Duarte les había sido heredada, desapercibida para el exsecretario de Haciendas Cristian Rodallegas, entonces jefe de finanzas con Reyes, pero también con César en el nuevo gobierno de 2010. Y qué ironía, a Reyes Baeza le toca ahora navegar en aguas turbulentas, salvaguardando la vida del PRI y de César Duarte ante la persecución política de la que son objeto por parte del PAN en el estado de Chihuahua. Y esa es la misión del director general del ISSSTE, y lo demás vendrá después. De todo ello han sido ya enterados los senadores, diputados federales y hasta el resucitado exgobernador y embajador de México en Costa Rica, Fernando Baeza, que seguramente servirá de consejero al futuro senador por Chihuahua. Pena ajena es la que se siente por la burda línea de golpear al nuevo gobierno. A consta de lo que sea, así se tengan que manipular los hechos para cumplir con ese propósito. Tal es el caso de un medio digital que a grandes titulares denunciaba, sin fuente alguna, que a la directora del Colegio de Bachilleres, Teresa Ortuño, una pipa le estaba surtiendo agua en su domicilio para llenar la alberca donde se bañaban sus perritos. Vaya que si la nota llevaba la firma de la casa, el ataque directo a la imagen de los funcionarios de gobierno. Fue tan burda la publicación que casi al instante la funcionaria aclaró: "No es mi casa, no tengo alberca ni mascotas". Y precisa, esa es la casa del diputado cantante Tony Meléndez. ¡Sopas! Todavía más, en redes sociales, el reportero de El Heraldo, David Varela, publicó: "Los que se dicen reporteros, les encargo. Parte del ejercicio periodístico es la verificación de datos. La pipa claramente muestra los logotipos del Ayuntamiento de Chihuahua, por lo tanto no es de la Junta Municipal. Y la casa es del diputado federal del PRI, Tony Meléndez. De nada por hacerle su trabajo". Tal parece que sin el cobijo millonario de César Duarte, estos medios continúan perdidos. A propósito de detenidos, afirman que quien ya se restableció de la depre en St. Williams es el ingeniero Javier Garfio. El exalcalde debió de ser internado y sujeto a tratamiento, pero está en plena recuperación, es más, hasta se ha convertido en líder dentro del penal, la raza lo ve muy bien. La acusación contra Garfio es por 328 millones de pesos, por emitir su voto autorizando el cambio de destino los terrenos de la labor de terrazas, como parte del consejo de COESBI que no presidía. Tampoco ahí se definió la venta ni hubo un ingreso personal. El asunto está muy cuesta arriba jurídicamente, pero aquí la línea es no mercy. El gobierno no aceptó la devolución de los terrenos que le abriría la puerta para otorgarle la libertad, así que el asunto sigue clavado y seguramente se resolverá en definitiva ante los juzgados federales. Autoridades estatales, periodistas, diputados y derechohumanistas llevaron a cabo el foro de consulta para el análisis de la iniciativa de ley de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, esto en el Palacio de Gobierno. El Congreso del Estado llevó a cabo el foro de consulta para el análisis de la iniciativa de ley de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos en el Palacio de Gobierno. El evento estuvo encabezado por la presidenta del Congreso del Estado, Blanca Gámez, jueces, diputados locales, periodistas y ciudadanos derechohumanistas, los cuales buscan a través de estas mesas de análisis recibir todas las propuestas y opiniones que se puedan incluir en esta ley y blindar el trabajo de estos grupos que se realiza de manera cotidiana. Crear una sola ley de protección tanto para periodistas como para personas defensoras de derechos humanos. La creación de una ley de esta naturaleza coloca la responsabilidad en el Estado. Revisar la propuesta de protocolo de protección para que no se le devuelva la responsabilidad de la seguridad a las personas defensoras de derechos humanos en riesgo.
reformar las observaciones del Mecanismo Nacional para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para valorar si se incluye la creación del mecanismo estatal, analizar cómo se reflejará esta iniciativa la sanción de autoridades cuando son ellas mismas las que provocan el daño, que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos tenga el mando para operar el mecanismo y que dé seguimiento a los casos de violencia para hacer de violaciones de personas defensoras de derechos humanos, prever la asignación de recursos económicos para hacer efectivo la operatividad de la Fiscalía y también del Consejo. El Estado debe impulsar medidas preventivas enfocadas a visibilizar la importancia de la labor de las personas defensoras de derechos humanos y de periodistas a través de campañas positivas para generar una conciencia de respeto en la sociedad. México se ubica en el tercer lugar mundial de asesinatos a periodistas y comunicadores en 93 casos hasta el 2016. El asesinato de periodistas, la violencia, el hostigamiento de periodistas y comunicadores por motivos relacionados con su trabajo periodístico constituye la más grave violación al derecho a la libertad de expresión. Los actos de violencia cometidos contra periodistas y trabajadores de los medios no solo vulneran en forma grave su derecho a la vida, sino que apuntan a suprimir en forma radical el derecho a expresarse libremente y generan un efecto de autocensura entre los demás trabajadores de la prensa y de los medios de comunicación. Estos actos también afectan gravemente a la dimensión social y colectiva del derecho a la libertad de expresión, dado que el derecho de la sociedad en su conjunto a recibir información de toda índole se ve afectado. Recuerden ustedes que el artículo 13 de la Convención Americana establece una prohibición absoluta de censura previa. Y díganme si no estamos ante un efecto igual o peor al suprimir la vida de un periodista por informar. Entonces, ¿cómo podemos aceptar que por un lado estemos trabajando desde hace siglos por erradicar la censura previa y más de 160 periodistas hayan sido asesinados en México en los últimos 5 años? Para el Canal 28 informó Juan Abel Valdés. Yo quiero agradecer precisamente al señor Edison Lanza Robato, quien es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a Jan Yarabá, quien es el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la oficina en la Ciudad de México, con quien tuve la oportunidad de platicar ampliamente hoy por la mañana en una reunión privada donde hablamos de la situación del periodismo, de los medios de comunicación y también de las actividades del canal 28. A 3 meses del homicidio, del asesinato de la periodista Miroslava Breach, periodistas, derechos humanistas y también estos representantes que le he mencionado a usted exigen el esclarecimiento del caso y la detención de los homicidas. Las organizaciones no gubernamentales y periodistas en la ciudad de Chihuahua exigieron el esclarecimiento del asesinato de la periodista Miroslava Breach en la Cruz de Clavos a 3 meses del atentado. A quien extrañamos como sus lectores, como sus colegas, sus amigos y familia. Miroslava denunció los despojos de las comunidades indígenas, la corrupción política y la narcopolítica. Hoy exigimos que esa investigación no haya sido en vano, que el despliegue de recursos, incluyendo la recompensa que se ofrece, lleven a dar con el paradero de los responsables de este acto inhumano. La reunión entre el Gremio Periodístico de Derechos Humanistas y representantes internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dieron cita este viernes 23 para exigir al gobierno del Estado la detención inmediata de los autores materiales e intelectuales. A 3 meses reclamando justicia, hoy para nosotros y para ustedes es de suma importancia la presencia en este lugar, en Chihuahua. Aquí en este lugar, frente a esto, símbolo de la impunidad. A 3 meses que vinimos a poner esta lona que dice, no se mata la verdad matando a periodistas. Exigimos
verdad y justicia para Milos Lava. Edison Lanza reconoció el trabajo periodístico y derecho humanista de la periodista, calificando como una acción aberrante el atentado que le quitó la vida, exigiendo justicia para este y otros casos que se han presentado alrededor del país, que la Federación cumpla con su obligación de investigar los casos de muerte de periodistas. Milos Lava era una periodista que se destacaba por dar voz a los que no tienen voz, por cubrir aquellas informaciones sobre los grupos más vulnerados y sobre la conquista o las luchas por conquistar los derechos largamente negados en muchas partes de nuestro continente, y también por informar valientemente de justamente aquellos grupos del crimen organizado que quieren o que infiltran a nuestros estados, al sistema político, a los aparatos de justicia, etc. Cabe mencionar que la Fiscalía General del Estado ya cuenta con avances significativos en la identificación de los agresores, así como los actores intelectuales, pero hasta el momento no se han detenido. Para el Canal 28 informó Juan Abel Valdés. En relación a los homicidios de los periodistas, la gente muere cuando se le deja de nombrar, así lo expresó el integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el sacerdote Javier Ávila, precisamente al referirse del asesinato de la periodista Miroslava Bridge. Comentó que la Fiscalía realiza un trabajo minucioso para dar con el paradero de los asesinos. La gente muere cuando se le deja de nombrar, y no podemos permitir que aquellos que han hecho una labor tan grande en favor de la verdad, del derecho, de la justicia, se les olvide, se les quede en la historia nada más. Siguen presentes. Yo creo que estamos en situaciones muy difíciles por todas las herencias, incluso dentro de la Fiscalía, que todavía arrastramos o se arrastran en el Estado. Hay herencias muy duras, hay omisiones que han estado colgadas y colgadas y colgadas, y es muy difícil cambiar las cosas de la noche a la mañana. Sobre todo estos son los procesos de investigación, sea en el sexenio que sean, llevan trabas muy fuertes. Por la delicadeza en que tiene que hacerse la investigación, los cuidados que tienen que llevarse para no soltar datos que puedan entorpecer las investigaciones, pero que se está llevando adelante el proceso, bueno, yo considero que sí se está llevando adelante. Hay un tema, cambiando precisamente de los contenidos de la información, hay un tema que nos debe de preocupar a todos, y esto se trata de las adicciones, el consumo de las drogas. Definitivamente, el consumo de cristal es un tema alarmante, sobre todo cuando se nos da a conocer que año con año prácticamente se duplica el número de adictos o de consumidores. Haciéndolo ha dicho el director del Centro de Integración Juvenil, Ramiro Vélez, y se hace la invitación para unos eventos que pretenden despertar la conciencia sobre esta problemática. Tomando en cuenta el número de personas con adicción al cristal durante el 2013 a la fecha, ha aumentado 5 veces su población según datos del Centro de Integración Juvenil, agravando el problema en tan solo 4 años, pues tan solo del 2016 a 2017 ya se nota un aumento del 50% en los consumidores de dicha droga, dio a conocer Ramiro Vélez Agarnaga, director del Centro Integral Juvenil. En este primer trimestre que ya medimos, precisamente enero a marzo, Ya teníamos nosotros más de 67 casos en el primer trimestre, por eso estamos esperando duplicar desgraciadamente esta cifra en cuanto a la atención de los usuarios de cristal. Derivado de estos índices, el Centro de Integración Juvenil, en apoyo de otros organismos, realizará la edición 14 de la carrera contra las adicciones a llevarse a cabo en la Deportiva Sur de esta capital, adelantó el director del Centro Integral. Que este próximo domingo 25 de junio, en punto de las 7:30 a.m, estará iniciando la 14ª carrera contra las adicciones. ¿Por qué a niños y adolescentes? Porque ustedes saben que estas son las edades de riesgo para el consumo, para el inicio del consumo de drogas. El psicólogo del Centro de Rehabilitación DOXA, Gonzalo Cervantes, dio a conocer que estas estrategias promueven los estilos de vida saludable, enseñando además a los niños a mantenerse alejados de las drogas. El tratar de generar estrategias y actividades que promuevan los, como bien lo decía doctor, los estilos de vida saludables y verdaderamente pues trabajar donde se necesita con los niños y con los jóvenes.
Con el lema Escucha Primero, esta carrera se sumará a la iniciativa de 58 ciudades más del país, donde además se contará con una feria de la salud, por lo que la encargada de Relaciones Públicas del Instituto Chihuahuense del Deporte, Ruth Grajeda, dijo que acciones como estas ayudan a tener una sociedad informada. Chihuahua necesita de más acciones como la que se está viviendo, la que se va a vivir este próximo domingo, y qué mejor y qué... ¡Qué aplauso merece que no nada más sea Chihuahua! Recuerde que la cita es este domingo 25 de junio a las 7:30 de la mañana en la Deportiva Sur. Para Canal 28 informó, Catherine Gallegos. Un grupo de aproximadamente 140 campesinos evitaron el corte de energía por parte de empleados de la Comisión Federal de Electricidad, esto en Amiquipa y Bachíniva, logrando con ello que los cultivos no se vieran afectados. El día de ayer, personal de la Comisión Federal de Electricidad, en compañía de elementos de la Policía Estatal y Federal, arribaron hasta la región de Bachíniva en el rancho Los Ojitos, con el objetivo de cortar el suministro de energía, quedando sin electricidad los pozos de agua que abastecen de vital líquido a las regiones de Namiquipa y Bachíniva. Cerca de 140 productores evitaron que la Comisión Federal de Electricidad retirara las cuchillas, según narró Isaí Gómez, líder del Barzón, pues la afectación sería directamente a los cultivos. Cabe señalar que estos cortes de electricidad se debe a que algunos agricultores no han saldado su deuda con el organismo, pues aseguran el gobierno federal no les ha brindado las condiciones para regular su situación. Para Canal 28 informó, Catherine Gallegos. La presidenta municipal Maru Campos encabezó el programa Reto Chihuahua Azul, que tiene como fin contrarrestar juegos dañinos como el reto de la ballena azul. La alcaldesa María Eugenia Campos Galván encabezó el lanzamiento del Reto del Chihuahua Azul, diseñado a jóvenes entre los 12 y 16 años de edad para cambiar la utilización de las redes sociales y mejorar las relaciones interpersonales. Más de 2.500 alumnos de secundaria estuvieron presentes en el arranque del programa, que también sirve para que los jóvenes transformen el uso de las redes sociales y evitar los retos negativos como el de la ballena azul. Las personas que se inscriban deberán de cumplir un reto diario durante 30 días, como el fomento de valores, lazos de amistad sanos o pasar tiempo de calidad con la familia, y tendrán que publicarlo en sus redes sociales. Hay que darle un giro a lo que le damos a las redes sociales. Este es precisamente el mensaje que hoy queremos darles, que nos pueden transmitir. El reto de Chihuahua Azul es una forma de responder, de que ustedes alcen la voz y demuestren con acciones que la vida es bella y que merece ser vivida al máximo. Por eso hoy, jóvenes, quiero que sepan que siempre van a encontrar una mano amiga con el CAPSI, con la doctora Hernández que platicó ahorita con ustedes, con el municipio y obviamente con su alcaldesa. Nos llevamos de tarea, cuidado con las redes sociales, cuidado con lo que transmiten las redes sociales, cuidado con creernos todo lo que nos dicen y que no todo lo que vemos ahí es realidad. Cuidado con vivir con miedo a esos clics, a esos likes, a esa atención o a esa falta de atención. Los que hayan concluido el reto serán acreedores a premios como tablets, computadoras, smartphones, pantallas de televisión, entre otros regalos. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. Con el fin de expandir la oferta educativa de funcionarios públicos, hoy se realizó la firma de convenio entre el Ayuntamiento de Chihuahua e instituciones de nivel superior. La alcaldesa María Eugenia Campos Galván estuvo presente en la firma de convenio con los representantes de 7 universidades de la ciudad, con el fin de expandir la oferta educativa a los funcionarios públicos para que enriquezcan sus estudios profesionales. Este acuerdo también servirá para que los jóvenes universitarios puedan terminar su servicio social, prácticas profesionales o estadías académicas en algunas dependencias municipales. Las instituciones que estuvieron presentes fue la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Regional del Norte, el Claustro Universitario de Chihuahua, el Colegio Bilingüe Palabra Viva, Universidad Politécnica de Chihuahua, Universidad Autónoma de Durango y el Colegio Regional. Fue la alcaldesa María Eugenia Campos Galván la que señaló la importancia de elevar el profesionalismo de los funcionarios a través de temas como gasto público, agenda y política pública, destacando que México ocupa el último lugar en credibilidad a políticos y gobiernos. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo.
Miembros de la comunidad Mazahua que radican en la ciudad de Chihuahua invitan a la exposición de sus productos en el Parque Lerdo a celebrarse del 26 de junio al 2 de julio. Estamos invitando a la ciudadanía de Chihuahua que nos acompañe el evento que vamos a tener, una Expo Mazahua. Vamos a presentar varios tipos de nuestro trabajo, que es la artesanía. Artesanía Mazahua, hechos por manos Mazahua. Estamos aquí haciéndoles una cordial invitación aquí para el día 26 de este mes, al 2 de julio. Vamos a estar ubicados aquí en el Parque Lerdo, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Los esperamos. Espero que vayan y conozcan nuestras artesanías. Como tenemos aquí lo que es antojitos mexicanos típicos del sur, tenemos lo que son las quesadillas, quesadilla tlacoyo, lo que es la artesanía, lo que es el barro por manos de Mazahuas en nuestra comunidad del Estado de México, que es Santiago Coachochitlán. Aquí, como verán, estamos mostrando lo que es el jarrito para el atole, lo que es el jarro para el atole, lo que es la olla para el café, los frijoles, el atole, lo que es la cazuela igual para el mole, salseras, como para mucho tipo de uso de cocina. Tenemos la cazuela más grandecita, al más pequeño, la mediana, al grande, también son para la comida. Tenemos lo que es la maceta para las plantas, como les dije, el cántaro. Vamos a una pausa, regresamos en un momento con más información. Vamos a continuación a conocer el panorama deportivo con Aarón Duarte. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo como siempre con muchísimo gusto. Bienvenidos a la información deportiva. Ya llegó el fin de semana y bueno, aquí en la ciudad de Chihuahua hay final con el encuentro de vuelta de la sub-15 de la Liga Premier Norte. Y es que Doraditos Fuerza Guach, bueno, pues fueron y empataron ante Durango y todo se definirá aquí en el Olímpico Universitario. Los pupilos de Isaac Gutiérrez van por la conquista del sueño de cada campaña, obtener el título. Para Dorados Fuerza Guach sub-15, esto representa estar a la mitad del camino, ya que el sábado juegan la vuelta en la gran final. En el duelo de ida, los de la División del Norte empataron a 2 goles con Durango y tendrán la mesa servida por haber cerrado el torneo como líderes generales al tener el último duelo en casa. El juego en conjunto, que somos muy buen equipo en conjunto y tenemos muy buenos goleadores. No, pues creo que seguir igual de intensos y no bajarle nunca. Estamos trabajando más toque porque son muy intensos ellos y para desgastarlos más. Un Durango más competitivo, con más ganas de ganar. Pues un equipo fuerte. No, pues seguir los mismos pasos de temporada, un equipo que domina en la cancha y pues solamente atacar hasta que se nos dé la oportunidad de meter el gol. Bueno, y si usted es de los que dicen que la autoridad no apoya el deporte, bueno, pues ponga su granito de arena como aficionado, vaya a las 10 de la mañana este sábado allá al Universitario. El global está en 2-2, Dorados Fuerza Guach ante el Campestre de Durango. Es el juego de vuelta. Si ganan, se corona, todo terminaría aquí en esta ciudad. Y lo que regresa es el box de barrio. Se recuérdelo, son 3 estaciones. Esta sería la segunda y será precisamente en Rivieras de Sacramento. La final será el 8 de julio en el Centro Deportivo Tricentenario. 60 pugilistas de diferentes gimnasios de la ciudad subirán al cuadrilátero este sábado a partir de las 4 de la tarde en lo que será la segunda jornada del box de barrios. Un magno evento que involucra a 400 deportistas amateurs amantes de la disciplina de las orejas de coliflor. El ring será montado en Rivieras de Sacramento, donde tendrán 30 peleas sabatinas.
Las primeras 10, Diego González ante Rubén Menchaca, Yair ante Sebastián, Erika ante Diego, Josué Marín ante Hugo Mitre, Luis ante Calet, César ante Giovanni. Bueno, también habrá pelea en la infantil menor en los 50-46 kilogramos y estará la infantil mayor también, así que se involucrarán varios torneos de esta ciudad. Y en el racquetbol, no solamente la llegada el fin de semana anterior con el Paola Longoria Challenge, sino que sigue para la WRT, o sea, para los varoniles, mientras que las femeniles ya terminó. Y es que hay chihuahuenses ubicados dentro de los primeros lugares. El chihuahuense Rodrigo Montoya continúa como líder del Tour Mundial de Racquetbol, una vez que se llevó la doble corona en esta capital dentro del Paola Longoria Challenge. Además de Montoya, el chihuahuense Jaime Martel se mantiene en el top 10, donde también figuran el juarense Alex Cardona como el número 2 y Javier Mar, quien camina dentro de los primeros 20 del ranking. El Denver Open es la próxima parada del Tour Mundial el 3 de agosto y una semana después estarán en San Luis Potosí con el evento La Loma Open. Vaya actuación que ha tenido Chihuahua en el Nacional Condeva que se lleva a cabo allá en Jalisco en el tercer sitio hasta el momento en el medallero general. Con esto y más, las rápidas deportivas. La delegación chihuahuense que participó en los Juegos Nacionales de la Educación Básica en la primera parte con las primarias puso al estado en el tercer lugar general del medallero del Nacional Condeva, gracias a las medallas de oro obtenidas en básquetbol, ajedrez, tenis de mesa y atletismo. El próximo lunes inicia la acción con los participantes de secundarias. La preparación continúa para la oncena fronteriza que está próxima a iniciar el torneo de Ascenso MX. Luis López habló después del entrenamiento. Nada, agradecer la confianza que me dio el club por esta nueva oportunidad. Y pues vengo a aportar al equipo a lograr hacer un buen torneo, a pelear un puesto, un lugar, y más que nada ser un buen grupo, a que haya buena competencia y nada, ganarme un puesto. Al cabo de 3 meses, un total de 70 niños, estudiantes de jardines de niños pertenecientes a la Unidad de Servicios de Apoyo de la Educación Regular, concluyeron con éxito el proyecto de acuaterapia que tomaron en las instalaciones del Centro Deportivo Tricentenario. El propósito fue propiciar el desarrollo de las capacidades motrices de los pequeños, así como favorecer el aspecto efectivo y social, con el objetivo de generar un impacto positivo en el aprendizaje educativo. Como siempre le recuerdo, síganos a través de las redes sociales para que siga los resultados que se dan durante el transcurso del día. Hasta aquí llegamos con la información deportiva. Muchas gracias, que tenga buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de ABC Noticias. Me permito darle un aviso. El próximo domingo por la mañana estaremos realizando labores de mantenimiento en nuestra red eléctrica interna, por lo que no tendremos la señal del canal 28, sino a eso de las 2, 3 de la tarde, una vez que termine la labor de mantenimiento. Así es que pues yo les pido las disculpas porque no estaremos al aire durante el domingo por la mañana, pero ya más allá de mediodía estaremos en condiciones de volver a nuestras transmisiones habituales. Yo le deseo que tenga usted un tranquilo fin de semana. Hasta el lunes.